La poesía solo existe dentro del poema. Y justamente muchas veces dentro de un poema no hay poesía. Parece un contrasentido, pero hay mucha poesía, hay muchos poemas, mejor dicho, que no tienen poesía. La poesía habita en todo, es la esencia de todo. Está en la danza, está en la pintura, está en la arquitectura, está en el vestuario, está en la comida, está en la presentación de un plato, está en cómo arreglamos nuestra casa, en cómo arreglamos nuestro jardín. En todas partes, la esencia, lo que la hace especial es la poesía. Eso es lo que hace que sea tal. Está espontáneamente. El tema es que tenemos que aprender a mirar, aprender a ver. Y aquí hay que separar. Hay que ver lo que es, separado de lo que quisiéramos que fuera, o lo que nos gustaría que fuera, o lo que hubiéramos querido que sea. Ver lo que es, lo que está ahí, que es simple. A veces lo que está frente a nosotros no es algo alegre, no es algo feliz. Puede que haya poesía en la muerte, ¿no? En la muerte, en un muerto. Ahora hay que verlo a eso. Y eso es la poesía, buscar todo eso. Luego viene el poeta atrás, que anduvo mirando la vida con ojos de poesía, y escribe un poema en el que logra tal vez retransmitir eso que percibió al mirar lo que es. Todo el tiempo la poesía nos ronda. Creo que nos han educado para creer que la poesía está dentro de un poema. Y yo les digo que puede que dentro de un poema, repito, no haya poesía. Lamentablemente. Sucede muchas veces. Bueno, hasta acá llegamos con este cuarto y por hoy basta, no hablo más, ya está. Mañana seguimos.